Tu servidor se reinicia repentinamente o crachea. Hoy vas a aprender a cómo solucionarlo, sobrino. Empecemos. Apaga tu servidor y dirígete en tus archivos. Elimina estas carpetas que selecciono, como logs, crash reports y demás. Sigue al pie de la letra, sobrino. Ahora deberás prender tu servidor para que se generen nuevos registros de logs. Y como verás, en la consola sale un chingo de errores, que mayormente son de plugins desactualizados, mal configurados o la base de datos está corrupta, entre otros errores poco comunes. De igual forma estamos generando registros nuevos del servidor. Acá solo nos creo la carpeta de logs. Si en caso te creo la carpeta Crash Reports, échale un vistazo. Continuemos. Ingresa en el apartado MC Log, sobrino. Esto solo lo verás en BinSosting, el mejor hosting de Minecraft. Aquí vas a poder ver los registros disponibles. Vamos a ver el reciente. Clic en el botón Subir Unplugs. Tendrás toda la información de tu servidor y los posibles errores. Para ver de un mejor panorama, clic donde dice Mostrar historial de Unplugs. Ahora ingresa en el enlace, tal como ves en pantalla. Ya estamos en la página, sobrinos. Recuerda que este sistema es compatible con plugins o mods de Minecraft para Java. Nos enfocaremos solo en los errores y advertencias. Clic en el botón rojo de errores y aquí vas a poder solucionar paso por paso tu servidor. Usa chat.com si te sientes perdido. Solo copia los errores y dile al chat.com qué versión es tu servidor y plugin o mod usas. Pero espera, si tu servidor sigue reiniciándose o crasheando, puede deberse a un complemento que usualmente es difícil de detectar. Te enseñaré un truco. Guarda una copia de seguridad a tu carpeta plugin o mod y enciende el servidor. Si todo funciona, entonces el problema es un complemento o varios. Renamea el .jar del complemento. Añade un dígito al final para que no funcione y así vas probando qué complemento es el causante que tu servidor falle. Como dato adicional, también prueba creando un mundo nuevo, ya que puede ser que Chunk corrupto sea el causante o un datapacks, si en caso lo añadiste. Y eso fue todo, sobrinos. Si te sirvió este video, comparte y deja tu me gusta. Si tienes dudas o preguntas, no dudes en unirte a nuestro servidor de Discord. Adquiere tu hosting de Minecraft en binsosting.net. No te decepcionaremos.